Orlando Gutiérrez Boronat nació en La Habana y salió al exilio con sus padres siendo aún un niño. Inspirado por el legado familiar de amor a Cuba e instruido en la lectura consciente de historia y literatura cubanas, Orlando, desde la temprana adolescencia, se comprometió con la lucha por la libertad de su patria. En 1990, junto a otros jóvenes cubanos y cubanoamericanos, fundó el Directorio Democrático Cubano, organización que hasta el día de hoy apoya el movimiento opositor dentro de Cuba y promueve en el mundo el esfuerzo cívico y no violento del pueblo cubano por lograr su libertad del totalitarismo. Graduado en Comunicaciones y Ciencias Políticas y con un doctorado en Relaciones Internacionales, Gutiérrez Boronat es una de las voces más claras en el destierro frente al discurso que favorece el mantenimiento y sucesión de la dictadura de la familia Castro en Cuba. Su activismo lo ha llevado por los 5 continentes en busca de solidaridad y respaldo para los que dentro de Cuba luchan por el cambio democrático. Gracias por venir a este encuentro con Voces de Cuba. Te agradecemos también la acogida en el directorio y antes de entrar en materia, queríamos un poco que nos contaras dónde nació Orlando Gutiérrez. Nací en La Habana, Cuba, en 1965. ¿Cuál es la primera memoria que tienes de Cuba? Tengo recuerdos muy claros del malecón, de las puertas del Capitolio, del apartamento donde vivía, del barrio donde vivía, de mi familia. Antes de irnos de Cuba, mi papá le dedicó un día a llevarme por toda La Habana y enseñarme lugares claves de La Habana. Y si me recuerda esto, este es tu país, nos vamos a ir, pero recuerda esto. Y eso, ese día lo tengo grabado en la mente. Es decir, que tienes imágenes claras de colores, de la arquitectura, de sonidos. Muchas veces los seres humanos construyen memoria, pero mis recuerdos de Cuba son muy claros, muy nítidos. Inclusive cuando he conversado con familiares que vienen de la isla, les escribo detalles del apartamento, del barrio donde vivía, que se sorprende que yo me acuerde de eso. Así que son mis memorias y las tengo grabadas. ¿Qué recuerdos guardas de tu llegada al exilio? Madrid, las luces de Madrid. Probar el chocolate por primera vez. Ir a un piso en el Corte Inglés que estaba lleno de juguetes y preguntarle a mi mamá si hacía falta libreta de razonamiento para comprar juguetes. Y enterarme que no hacía falta libreta en un país como España, donde había una economía de mercado. El choque entre la oscuridad y la luz, es decir, los contrastes, la abundancia de alimentos, la falta de presión, todo eso lo recuerdo claramente. ¿Qué temas le llamaron más la atención a Orlando Gutiérrez desde la niñez? Siempre me ha gustado mucho la historia. Siempre me ha gustado mucho el tema subyacente de la lucha entre el bien y el mal. Son temas que siempre me han atraído. Un poco yo creo que has dedicado tu vida profesional a la historia. Bueno, gracias a Dios he podido estudiar y superarme en el exilio. Fui profesor de historia por muchos años en el Colegio Belén. También he dado clases de historia a nivel universitario. Pero más que nada, en términos profesionales, he sido profesor de ciencias políticas y de teoría política a nivel universitario. ¿En qué momento descubres tu pasión por Cuba? Yo recuerdo claramente cuando nos íbamos de Cuba, que nos montamos en el carro. Cuando aquello en Cuba te hacía un inventario de la casa, cuando te ibas a ir del país. Y cuando te hacían el inventario tenías que ir a vivir a casa de un pariente, un familiar, por un tiempo. Una semana, dos semanas, un mes, el tiempo que tomara para tu salida. Recuerdo cuando terminaron el inventario en mi casa, que me monté en el carro de unos primos que nos íbamos a casa de ellos, que todos mis amigos rodearon el carro para despedirse. Y recuerdo que me prometí que los volvería a ver algún día. Creo que en ese momento comienza mi sentido de que soy parte de Cuba y que donde quiera que yo vaya, Cuba está conmigo. Y creo que la pasión por Cuba la cultivé con esa semilla de que había perdido unas amistades, una familia que nos habíamos separado en el tiempo, pero también al llegar al exilio ver que mi familia, que mis amistades mantenían los valores de lo que era ser cubano. Y en eso, más que una pasión, un deber de cumplir con lo que uno es, con lo que uno es orgánicamente como ser humano, es parte de una familia, de una nación, de un proyecto de república, y eso creo que es un sentido de vida. Un poco más cercano a estos recuerdos, ¿trajiste de Cuba algún objeto, algún juguete, algún libro que te ha acompañado? Traje de Cuba grandes recuerdos y un cariño entrañable que mi familia me sembró en el tuétano de los huesos. Quizás por ahí tenga algún juguete que mi padre consiguió en el campo, cuando aquello que era muy difícil conseguir juguetes. Pero más que nada lo que traje fue eso, un alma que la experiencia cubana comenzó a moldear.
Tu historia familiar también recoge a un actor de gran trayectoria y renombre en el arte cubano, que es Alfredo Perojo. ¿Has tenido alguna vez inquietudes artísticas? Mi tío fue un intelectual cubano notable, un hombre de una gran cultura. Uno de mis recuerdos de Cuba era su biblioteca. Y como él me daba acceso a los libros, siendo un niñito. Y en mi familia cuento con cubanos que supieron servir a la República. Sobre todo mi bisabuelo, Baldomero Surós, que fue presidente de la Cámara de Representantes y fue vicetesorero de la República de Cuba. Y que se desempeñó con eficiencia y con honor en lo que hizo. Y también tengo un primo, Abel Calante Boronat, que fue fusilado por el régimen castrista después de haberse alzado en armas con 14 años contra la dictadura de Batista. Por discrepar de esa dictadura fue asesinado. Así que en mi familia cuento con muchos ejemplos de hombría, de servicio, de entrega al deber, que lo recuerdo. Mi tío fue ciertamente una influencia intelectual. En mi niñez fueron hermanos muy unidos. En términos de teatro, cuando estábamos comenzando las actividades por Cuba, tuvimos un grupo de jóvenes que se llamaba Jóvenes Cubanos Libres, que hizo una obra de teatro llamada Cuba Marcando Tiempo, que se presentó en Miami, en New Jersey, en diferentes partes. Y esa obra era sobre el reencuentro de la identidad cubana por parte de diferentes representantes de la misma generación. Y después también el directorio, hicimos una obra llamada Cántaro Verde, que era también una exposición sobre la historia de Cuba. Así que te digo algunas cosas de teatro. Un poco mirando más al área profesional, ¿a qué se dedica Orlando Gutiérrez? Bueno, yo soy profesor, enseño teoría política, he enseñado también relaciones internacionales, también he enseñado historia. Y eso ha sido mi mayor desempeño profesional, ha sido en el campo de la pedagogía. Ahora que sabemos que estás ligado a la educación y también a las ciencias políticas, ¿volverías a elegir vocacionalmente este recorrido? Sí, seguro. Yo creo que, sobre todo la teoría política me fascina, porque el ser humano es fundamentalmente un ser político. Y creo que las grandes preguntas, las grandes cuestiones sobre el ordenamiento de la realidad se encuentran dentro de la teoría política. Es decir, podemos decir que todo lo que nosotros llamamos hoy filosofía comienza con una disquisición sobre qué cosa es la política. Porque preguntar lo que es la política es preguntar lo que es el ser humano. Así que creo que mi estudio de las ciencias políticas, mi estudio de la teoría política, es una expresión de lo que es algo anterior, que es la búsqueda de la verdad. Es decir, buscar cuál es la realidad, qué es la verdad que late dentro del corazón del ser humano y que lo une con todo aquello que lo rodea. ¿Has tenido oportunidad de plasmar este pensamiento, estas ideas, esta aproximación, estas experiencias familiares? Bueno, he tenido la posibilidad de desarrollarme en un país libre, al cual quiero también tremendamente. Y en ese país libre he podido hacer investigaciones, he publicado artículos, he publicado tres libros, y en ellos plasmo mucho de esto de lo cual estoy conversando. ¿Cuál es tu visión de la educación en Cuba hoy y en el mundo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la educación en Cuba es una muestra extrema de lo que es el deterioro en la educación en el resto del mundo. ¿Qué quiero decir por esto? La educación, en términos generales, con algunas grandes excepciones, ha sido secuestrada por una corriente de pensamiento materialista, utilitaria, pragmática. La filosofía educacional del siglo XXI está definida por pensadores marxistas como Gramsci o como Foucault, que han hecho todo un estudio, una religión educacional de lo que es la marginalidad y de lo que es el sentido subjetivo de la realidad. Entonces eso afecta todo en cuanto a cómo se enseña. Y en Cuba vemos el extremo de eso. Un Estado omnipotente que adoctrina al ciudadano para servir ese Estado, no para facultarlo para la búsqueda de la verdad. Creo que eso se ve en un caso extremo en Cuba, pero también se ve en el mundo libre, en el mundo desarrollado, en el mundo occidental, donde lamentablemente las universidades en el campo de las ciencias sociales y de la educación han caído presa de esta visión equivocada de la realidad humana que no se atreve o que descarta del estudio científico de lo que es la trascendencia del ser humano. Toda la filosofía fundacional de Cuba como república está basada en una visión trascendente del ser humano, de una visión del ser humano como un ente racional, en busca de la verdad. Y creo que
Eso es lo que faculta al ser humano para la democracia. Lo que existe en Cuba es un tipo de instrucción que distorsiona al ser humano para el sometimiento. Entonces, no tengo buena opinión del sistema educacional en Cuba. Creo que es un sistema que no está diseñado para la educación, sino para la distorsión del ser humano. Y creo que lamentablemente ese sistema educacional se respalda en todo un veneno filosófico o antifilosófico que viene desde el mismo occidente. ¿Hasta qué dimensión te gustaría participar en la formación cívica de Cuba? Yo creo que estamos participando en la formación cívica de Cuba. Yo creo que un pueblo se nutre de toda su historia, de toda su cultura, de todo su legado. A mí siempre me impacta el ejemplo de naciones como Israel, como Polonia, que pasaron años de desintegración nacional. Sin embargo, nunca perdieron la cultura ni la identidad nacional. Y eso se debió a que supieron seguir labrando sobre la formación de una conciencia ciudadana, aún no teniendo el control territorial. Yo creo que llegará el momento en que los cubanos puedan recuperar su república, puedan volver a formar su unión nacional. Y en ese momento todo lo que ha ocurrido en todos los grandes espacios donde se da la cultura cubana serán una fuente de alimentación para esa conciencia ciudadana futura. Y yo creo que ciertamente en el momento en que los cubanos recuperen la libertad, lo que ocurrió en Miami, lo que ocurrió en la nación en diáspora durante los tiempos de la dictadura totalitaria, será una fuente de conocimiento y de referencia para los que luchan por construir esa república. Yo creo que el tiempo está cercano, no creo que esté muy lejos. Y creo que aquí, en el exilio, en ese espacio metafísico que es el exilio, se ha sabido también construir Cuba y construir pilares para una república que aún tiene posibilidad de ser. Un poco viendo la dimensión del trabajo del exilio, ¿qué significado el directorio para ti? El directorio es una forma de continuar con esa formación cívica. Es continuar un legado de ideales democráticos, de lucha de vanguardia por ese ideal democrático. El directorio también es uno de los símbolos más preciosos de lo que fue la clase media cubana de la República. Así que, ¿qué es una clase media? Una clase media es la clase que se compromete con el bien común, que se compromete con el país, que se compromete con la República. Y los directorios, el del 27, el del 30, el del 30, el del 55, el del 60, fueron expresiones del compromiso de esa clase cubana, de esa clase media cubana, de gente que echaron rodillas en tierra por su país, por levantarlo, de levantar una verdadera democracia, de levantar una patria para todos los cubanos, de transformar la cultura si fuese necesario con tolerancia, con razón, con apertura. Y al fundar un directorio en el año 90, nuestro objetivo fue mantener esa tradición. Mantener esa tradición viva para una generación futura de cubanos. Para poder mantener la cantera de nuestros ideales democráticos vigentes. Entonces el directorio ha sido una forma de hacer Cuba, una forma de hacer ciudadanía cubana. Creo que el directorio, ya en el aspecto más práctico, ha sido una organización que ha sabido desarrollar una estrategia a largo plazo y llevarla a cabo con energía, y con valor, y con visión. Y creo que hemos contribuido también, me gustaría que se entendiera eso, que uno de los grandes legados del directorio es contribuir a la unidad de los cubanos. Porque esa barrera que creó el régimen, entre los que se quedaron y los que se fueron, el directorio comenzó a romperla, mostrando que es una alucinación. Lo que existe es una identidad cubana, un deseo de libertad de los cubanos, que se expresa en diferentes lugares, de diferentes formas. Y al poder hermanarnos con nuestros hermanos que dentro de Cuba estaban luchando por la libertad y la democracia, mostramos que estábamos unidos, que Cuba tenía posibilidad y que seguíamos siendo una misma nación. Decía el famoso filósofo francés Ernesto Renan de que la esencia de una nación radica en el plebiscito diario de sus hijos, es decir, en la voluntad de sus hijos de seguir siendo hermanos. Creo que el directorio ha sido una muestra de esa voluntad de los cubanos de seguir siendo hermanos a pesar de todos los accidentes de nuestra historia. ¿Podemos decir entonces que esto ha sido uno de los logros fundamentales del directorio? Yo creo que una de las aspiraciones y uno de los logros del directorio ha sido contribuir a la unidad entre los cubanos, a mantener la voluntad de mantenernos juntos como nación. Aunque tu elección es la lucha no violenta, has estado expuesto a momentos a donde han sido momentos violentos, como es el caso de la recién cumbre de las Américas en Panamá. En el caso personal mío, creo en la lucha cívica no violenta, como está planteada teóricamente, porque yo creo que el poder viene del pueblo.
El poder lo ejerce la comunidad, lo ejerce la sociedad. Y los regímenes se mantienen en el poder en tanto y en cuanto opriman y confunden al pueblo sobre la naturaleza real del poder, o en cuanto en tanto sean un verdadero vehículo de ese poder que ejerce el pueblo. Entonces, yo creo que contra un régimen armado como está el régimen castrista, contra un régimen que ha perfeccionado la violencia, en un país en el cual la tradición democrática ha sido socavada constantemente por la violencia, la forma más efectiva y más saludable para el país de construir la democracia es la organización del pueblo para recuperar su autoridad, ejercer el poder y separar la dictadura. Esto es un proceso muy difícil porque requiere de gente iluminada, de hombres y mujeres dispuestos a levantar su voz contra toda adversidad y hablar la verdad, no importa el precio. Los hemos tenido. Hombres como Osvaldo Payá, que murieron por hablarle la verdad al poder. Entonces, creo en la lucha no violenta porque parte de lo que creo que es una visión realista de cómo funciona el poder en la sociedad. Y porque pienso que en la historia de Cuba, la violencia, sobre todo en la República, jugó un papel fundamental en socavar las bases de la democracia y abrirle las puertas al totalitarismo. Pero yo veo la lucha no violenta como un instrumento de la justicia, de la razón, de la verdad, de la democracia, de la tolerancia. Puede que el pueblo cubano tiene derecho a una lucha armada en contra de la dictadura. Pero ese no es el camino más inteligente. El camino más inteligente es la resistencia civil. Porque es en el camino de las armas, es en el camino de la violencia, donde la dictadura tiene más fuerza. Y es con esa razón que nosotros hemos estado dispuestos a enfrentarnos a la represión o a la violencia del régimen, para demostrar que nuestra unidad y la convicción de nuestros principios se puede resistir. Eso no quiere decir que el ser humano tenga derecho a la defensa personal. Es decir, una cosa es que estamos dispuestos a luchar políticamente, a luchar cívicamente por la transformación del país, a eliminar la violencia como ideología política. Y otra cosa es que permitamos que esa dictadura nos mate, nos asesine, nos golpee y nos triture. Tenemos derecho a defendernos. Porque el objetivo del régimen es destruir a su oposición, es desbaratarla. Entonces, esa misma mentalidad estaba presente en Gandhi, estaba presente en Martin Luther King. Es decir, esta conciencia de que la lucha no violenta es una forma efectiva de construir la democracia, de terminar con la tiranía, pero a la vez que la soberanía radica en las manos del pueblo y el pueblo tiene el derecho a ejercer esa soberanía como tenga que ejercerla a fin de cuentas. En el servicio al activismo cívico no violento, ¿te has sentido acosado, perseguido o vulnerado por la seguridad del Estado cubano o por cualquier otra entidad o institución? Eso ha sido una bendición. Y me siento bendecido por el acoso de la seguridad del Estado en contra nuestra. Porque decía anteriormente que parte del legado del directorio ha sido contribuir a esta voluntad de los cubanos de mantenerse juntos como nación. ¿Qué mejor manera de emanarnos con los que tenemos en Cuba que nosotros también ser blanco de la represión fuera de Cuba? ¿Por qué hemos sido blanco de la represión fuera de Cuba? ¿Por qué han lanzado turbas en contra nuestra en Madrid, en Barcelona, en Lima, en Honduras, en Perú, ahora en Panamá? ¿Por qué lo han hecho? Porque nos oponemos al régimen. Porque nos oponemos con razón, con justicia y con decisión. Y eso nos hermana con los que dentro de Cuba están luchando. El régimen ha desplegado sus servicios de espionaje en contra nuestra, aún aquí en el territorio norteamericano, lo sabemos. La red Avispa nos estaba espiando a nosotros. Nos estaban siguiendo a nosotros aquí en nuestra función. Gerardo Hernández, ese arquitecto del asesinato de los hermanos Rescate, era el que dirigía esa vigilia en contra nuestra, esa vigilancia en contra nuestra. Y donde quiera que nos hemos movido en el mundo, ellos han lanzado agentes para agredirnos o para intentar evitar que hagamos nuestras actividades. Entonces, el régimen, lejos de intimidarnos con eso, nos ha alentado, nos ha bendecido, porque nos ha hecho más cubanos aún de lo que son. Don Pedro Albizu Campos, el gran prócer puertorriqueño, cuando regresó a Puerto Rico después de pasarse 10 años en las prisiones norteamericanas en Atlanta, le preguntaron, maestro, ¿cómo se siente regresar al suelo puertorriqueño? Y su respuesta es, yo nunca me he ido de aquí. La respuesta del directorio para el pueblo de Cuba es, nunca nos hemos ido de Cuba, siempre hemos estado en Cuba, en la Cuba real, en la Cuba donde se lucha por la libertad y se lucha por la democracia. Y creo que eso, lejos de ser una intimidación, es una bendición que nos ha dado el régimen. ¿Este trabajo ha limitado tu vida personal en alguna medida? Este trabajo ha ampliado mi vida personal. Es decir, yo he conocido a seres humanos excelentes gracias a mi participación en la lucha cubana. Los cubanos desde muy temprano en nuestra historia republicana fuimos sujetos, víctimas
de la ideología de la cubanía negativa. O sea, la forma que tuvieron los españoles, una de las formas que tenían los españoles de impedir nuestra autodeterminación era toda la ideología de la cubanía negativa. Así que los cubanos éramos demasiado negros, demasiado chinos, demasiado incultos para gobernarnos a nosotros mismos. Eso le hizo un gran daño a la República en sus comienzos, porque lamentablemente el poder colonial español mantuvo su control económico sobre Cuba aún después de la independencia. Y la ideología de la cubanía negativa estaba dirigida a socavarnos espiritualmente como nación. Entonces, nuestra afirmación es que todo lo contrario, a pesar de todos los problemas que hemos encontrado en nuestra historia, a pesar de lo difícil que es ser cubano, a pesar de lo difícil que es afirmar nuestra identidad nacional dentro del lugar donde está Cuba, dentro de nuestra cultura, de nuestra historia, a pesar de todo eso, la cubanidad ha brillado, la república ha brillado. Donde quiera que los cubanos han tenido una oportunidad de respirar en libertad, brillan como pueblo. Y cuando la gente, los cubanos dicen, no, los cubanos hablamos mal de nosotros mismos, nos sentimos mal con nosotros mismos, damos las peores referencias, ejemplos de malos comportamientos de los cubanos, yo pienso en mi experiencia personal, en mi vida, yo lo que he visto es lo mejor de la comunidad. Desde mi familia, que ha sido un ejemplo de cómo debe ser un ser humano, hasta la gente que he conocido en la lucha por la libertad de Cuba. Sí, yo he conocido a gigantes en mi vida, gigantes que quizás los cubanos no conozcan aún. Gente como Lino González, Ramón Enrique Díaz, Osvaldo Payá, Julio Gracia, cubanos que lo dieron todo por su país, siendo gente industriosa, trabajadora, supieron sacrificar lo material por el beneficio espiritual de servir a la patria. Entonces creo que de nuevo, la lucha por la libertad, dejo de limitar mi vida personal, ha ampliado mi vida personal, me ha dado una mejor comprensión de lo que es la persona humana. ¿Tienes algún hobby? ¿No puedes, nos puedes hablar un poquito de esto? ¿Hobby? Sí. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, me gusta mucho el cine. Si algún hobby fuera a tener, fuera, me gusta mucho el cine, leer sobre el cine, ver películas. Ya con la edad uno tiene que tener más cuidado lo que ve y cuándo lo ve, porque no hay tanto tiempo y no hay que coger cuidadosamente donde uno le dedica ese tiempo. Pero ciertamente creo que el cine es una afición importante. ¿Tienes oportunidad de ver cine cubano contemporáneo reciente? He tenido alguna oportunidad de ver cine cubano contemporáneo. Admiro el cine cubano. Creo que es una... Inclusive cuando he visto obras cinemáticas que son herramientas ideológicas del régimen, he admirado cómo están construidas. Es decir, como que hay un talento detrás de la construcción de eso. Pero ciertamente creo que el cine cubano sigue siendo bueno y he visto muchas buenas expresiones de cine. Después de la visita de dos papas a Cuba, quizás nos puedes comentar cuáles son tus impresiones y cuáles son tus expectativas cívicas y religiosas para este nuevo encuentro. Soy católico por convicción. Y la iglesia es un cuerpo místico provisto a la humanidad por Dios para accesar a la relación con Él con mayor fluidez. Mi fe está, mi convicción está en la iglesia como cuerpo místico, como cuerpo espiritual. Parte de lo que a mí me demuestra que la iglesia es una institución divina, sostenida sobre el pilar de Dios, es que la iglesia ha sobrevivido todos los errores políticos de los papas. Si la iglesia no es buena siendo política, en términos generales. Entonces, creo que mi iglesia ha cometido errores políticos en cómo lidia con la Trinidad castrista. Pero esos errores políticos no afectan la trascendencia y lo contundente de la revelación que preserve, de la verdad sagrada que preserva para el resto de la humanidad. ¿Qué quiero decir por esto? Creo que lo importante es la labor evangélica de la iglesia, la labor de formación espiritual de la iglesia, y creo que, aunque los papas cometan errores políticos en cuanto lidian con la dictadura castrista, eso no afecta lo verdaderamente importante, que es la cantera de formación de valores espirituales, valores cívicos, valores morales de la Iglesia Católica en Cuba. En el marco de la visita de Juan Pablo II a Cuba, Monseñor Pedro Mobrice tuvo la oportunidad de verbalizar la necesidad de que un pueblo fuera reconocido y de que sus necesidades fueran más explícitas en la labor de la Iglesia. ¿Tú piensas que esto pasó o que ha pasado en alguna medida de la fecha hasta ahora? Yo creo que la Iglesia da un gran testamento de compromiso con el pueblo y creo que el mejor ejemplo de eso es Osvaldo Payá. Esa es la Iglesia.
La iglesia del pueblo cubano, la iglesia de la resistencia, la iglesia de la verdad, está en hombres como Osvaldo Payá, como Jaro Cepero, que dieron su vida en testimonio al sufrimiento de su pueblo. Son mártires, un testigo, ¿no? Un testigo es un mártir. Dieron su vida por presenciar y expresar la realidad de su pueblo y buscar transformar las condiciones políticas para que se ajustaran a la realidad de los deseos del pueblo cubano. Entonces creo que sí, creo que ahí está presente la iglesia cubana. Que la jerarquía, con algunas excepciones, no ha estado a la altura de esa verdad y de esa revelación. Que el Vaticano pueda cometer errores para mí es secundario frente a la verdad sagrada que está dentro de las enseñanzas de la iglesia. Entonces podemos decir que tú crees que la iglesia cubana como institución hace de las necesidades y dolores del pueblo un punto medular de sus relaciones con el Estado y con el pueblo. Yo creo que la iglesia cubana como cuerpo místico en Cuba ha sido el eje de la resistencia del pueblo cubano contra el castrismo. Ahora, explico. Para mí la iglesia cubana es un fenómeno que trasciende a un cardenal. Para mí la iglesia cubana es Alberto Tapia Ruano o Virgilio Campanaría, gritando viva Cristo Rey frente al pelotón de fusilamiento en la cabaña. Para mí la iglesia cubana es Juanín Pereira, asesinado en una costa por la dictadura porque estaba en resistencia contra ese régimen, estaba organizando al pueblo para luchar. Entonces mi visión de la iglesia cubana es un cuerpo místico, como dije, afirmando sus valores, dando testimonio de su convicción en la trascendencia del ser humano en todo momento y ante todo peligro. Para mí la iglesia cubana es Pedro Luis Huitel. Y aunque los jerarcas no reconozcan a esos mártires de la iglesia como lo que son, eso no importa. Eso nutre a la iglesia. La historia de la iglesia es muy larga y vemos que aunque la iglesia comete errores, rectifique esos errores. Y creo que para generaciones futuras de cubanas, una iglesia reconstituida en libertad, sin la presión constante de un régimen que la intimide, la acosa, la penetre, trata de manipularla, una iglesia reconstituida ya a la luz de la verdad en un Estado republicano, sabrá recuperar todos esos ejemplos históricos y entonces la institución, una vez más, será un reflejo de lo que es el cuerpo místico. ¿Qué quiero decir por eso? Que hay una burocracia a la cual le decimos institución, pero hay algo que trasciende esa burocracia, que la mantiene funcionando, que es un cuerpo místico. En estos momentos hay una disonancia entre la burocracia y el cuerpo místico. ¿Por qué? Porque hay una dictadura anticristiana, materialista, totalitaria, que lo separa. Cuando saquemos la dictadura, el cuerpo místico vuelve a recuperar autoridad sobre la burocracia y la iglesia se reconstituye y recupera toda su identidad. Queríamos que nos describieran un poco tu experiencia en la séptima cumbre de las Américas. Una delegación de la resistencia cubana, con activistas que salieron de Cuba y otros que estábamos en el exilio, fuimos a la séptima cumbre de las Américas en Panamá para proclamar la voz del pueblo cubano, proclamar el derecho del pueblo cubano a la libertad y la democracia. Estas cumbres han caído en el error catastrófico de permitir en su seno, en igualdad de condiciones, con legitimidad, a la dictadura más longeva, más brutal, más violenta que ha sufrido la América Latina. Al hacer esto, carcomen toda la estructura democrática del hemisferio y excluyen al pueblo de Cuba. Porque los intereses de la dictadura castrista y los intereses del pueblo cubano son incompatibles. El que admite la dictadura excluye al pueblo, porque el interés del pueblo es el ideal del pueblo, que es la libertad. El interés de la dictadura es mantener el poder mediante la opresión. Entonces son irreconciliables esos intereses. Fuimos allá a Panamá a dar testimonio de la voz del pueblo cubano, del deseo del pueblo cubano de cambio, de democracia, de libertad. Fuimos acompañando a un grupo de valerosísimos activistas desde dentro de Cuba. Jorge Luis García Pérez Antúnez, Leticia Herrera, Rolando Rodríguez Lobaina, Juan Carlos González Leiva, Iris Tamara Pérez Aguilera y otros activistas dentro de Cuba que fueron allá con gran riesgo a Panamá a decir la verdad a Cuba y regresar a Cuba. Llevamos a cabo diferentes eventos, tuvimos una conferencia de prensa muy exitosa con más de 30 medios de prensa cubriendo el evento. Tuvimos una reunión fundamental, que fue una reunión en la cual las principales organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba se sentaron alrededor de una mesa y juntas suscribieron lo que se llama el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que son 10 puntos fundamentales que señalan el camino hacia un cambio real democrático en Cuba.
Y una de las actividades que había planificado dentro de ese evento fue ir una delegación nuestra, 18 personas, 15 de las cuales eran mujeres, al busto de José Martí, que está en el Parque Porras, en el centro de Ciudad Panamá, a depositar unas rosas blancas. Ese busto de José Martí fue donado por el gobierno del presidente Ramón Grau San Martín al pueblo panameño en los tiempos de la República Cubana. Y nosotros fuimos con una ofrenda floral de rosas blancas, que es un símbolo de reconciliación y libertad para los cubanos, para honrar al apóstol, que es una cosa a lo cual acostumbramos cuando un grupo de cubanos libres llega a cualquier país en el mundo y hay un busto de Martí, vamos ahí a reconocerlo. Porque ciertamente él es el apóstol de la libertad y la independencia de los cubanos. Cuando nos presentamos ahí, primero un grupo de activistas de extrema izquierda panameños comenzó a ofendernos, a intentar interrumpir el acto con gritos. Y posteriormente un grupo de esbirros, porque esa es la palabra con la cual describirlo, comenzó a salir de la embajada castrista, de la embajada cubana ocupada por los castristas, que está como una cuadra de distancia del parque cruzando la avenida, y comenzaron a dirigirse hacia nosotros. Comenzaron a cerrarnos y cuando pensaban que ya nos tenían cerrados, se abalanzaron especialmente sobre Jorge Luis García Pérez Antuna. Un grupo de nosotros intentó defenderlo. Estos son gente entrenada en dar golpes, entrenada en atacar. Recibimos golpes por parte de estos individuos. Mantuvimos nuestra posición de que estábamos ahí haciendo un acto patriótico y simbólico al cual tenemos derecho universal. Y creo que la brutalidad de esa agresión, en los días antes de la reunión entre el presidente Obama y el dictador Raúl Castro, destacó ante la opinión mundial, porque fue un escándalo internacional lo que ocurrió ahí, la naturaleza represiva de esa dictadura. ¿A quién están invitando a formar parte del sistema interamericano? ¿A qué tipo de régimen han metido ahí? Esa intolerancia, esa violencia, esa brutalidad desplegada en el Parque Porras y en otros lugares de la cumbre, porque en los foros oficiales también ocurrieron incidentes similares, menos violentos, pero con la misma doctrina, demuestra el error que se ha cometido al meter al legitimar la presencia de este veneno en el seno de la comunidad interamericana. Y eso fue lo que ocurrió en Panamá. Hemos sido víctimas de ataques similares en otros países, pero ciertamente este fue uno de los más violentos. ¿Cuál es la alternativa de transición democrática que Orlando Gutiérrez visualiza para Cuba? La alternativa que yo visualizo es un cambio real. Un cambio real quiere decir asamblea constituyente, quiere decir que el pueblo pueda ejercer sus libertades fundamentalmente, básicamente, para elegir un nuevo gobierno y darse una nueva constitución. Un cambio real quiere decir la separación de la familia Castro del poder. No puede haber democracia en Cuba mientras esta gente tenga una milésima de poder político. Eso significa que el Partido Comunista de Cuba tiene que dejar de ser un partido monopolista. Es más, creo que el Partido Comunista de Cuba como institución debe desaparecer, porque ha sido una organización criminal que ha conspirado para robar los derechos al pueblo cubano. Eso no quiere decir que en Cuba los comunistas no puedan tener partidos, tienen derecho a tener su partido. Pero lo que se llama Partido Comunista de Cuba es un engendro criminal que ha conspirado contra las libertades y los derechos de la ciudadanía. Debe desaparecer. ¿Qué significa el cambio real? Restitución inmediata de los derechos civiles, asamblea constituyente, que los cubanos se den un nuevo gobierno, comiencen un nuevo rumbo de unidad nacional para levantar el país, y significa que la familia Castro, el Partido Comunista de Cuba, salen del escenario político. Sin eso no hay cambio real en Cuba.